me parece maravilloso que estemos haciendo esto hoy, porque también traemos a las generaciones jóvenes a que sepan que Chavela Vargas es una cantante que nació en Costa Rica. Y me parece algo muy simbólico que suceda después de todo lo que hemos pasado este año aquí en Costa Rica, por lo que ella representa. Me emocionó muchísimo ver esta imagen de esta mujer, hombre, pero que me hacía sentir, ¿no? Que me hacía sentir algo y que me transmitía, ¿no? Con su voz, con su manera de cantar. Yo, de hecho, no conozco mucho la interpretación de Chavela, sino todas las canciones que mi mamá cantaba de ella. Yo era fan de Chavela, más que su amiga, era y sigo siendo fan de una mujer extraordinaria, una gran defensora, primero de sus derechos y después de los derechos de los demás. Siempre estuvo a contracorriente, rompiendo esquemas, marginal, visceral. Todo eso me influenció en la manera en cómo yo componía, en la manera como yo cantaba. Chavela, para nosotros ha sido un ángel. Realmente no hemos tenido ni media palabra de controversia. Esto es necesario que todos lo sepamos, porque no creo que estos comentarios sean muy populares, ¿no? Nunca ensayamos con ella. Dirán, ¿pero cómo? Y decía, miren, vamos a ver, voy a empezar una canción. Amanecer otra vez entre tus brazos. Y ya, me decía hasta ahí. Ya después ahí me sigue. Las frases de Chavela son implacables, son increíbles, muestran la gran personalidad libertaria que tenía Chavela. Una frase que decía Chavela que es muy, muy clara. Decía ella que a ninguna pareja le gusta tu libertad y que el precio que tú tienes que pagar para ser libre es la soledad.